true honor to be here in the inauguration of this conference and to be a part of this amazing group of people that is trying to push forward the capacities on HPC, not just for Chile, but for Latin America. Conferencias como esta, como Carla, que ponen en relieve la importancia de la infraestructura, del cómputo, la importancia de la colaboración a nivel latinoamericano son fundamentales. Si queremos avanzar en el desarrollo y en el bienestar de las personas, si queremos resolver los problemas del cambio climático, enfrentar los desafíos de la salud, fortalecer nuestras democracias, necesitamos tener capacidades en materia tecnológica. Y esta conferencia se trata precisamente de eso. Así que felicitaciones a los organizadores, al HPC, a Ginés y todo su equipo, a la Universidad de Chile. Y por supuesto, agradecimientos a Carla y a todos los involucrados en este seminario por traerlo a Chile y permitirnos tener durante estos días estas importantísimas discusiones. A Carla 24 está siendo un suceso. Felicitaciones a toda la equipo, comandada por Ginés y tal. Y claramente podemos ver en las reuniones, en las charlas, en los sponsors que están acá, ¿no?, lo interés que hay en la conferencia. Y las personas están viendo. Y por tanto, tenemos los investigadores, tenemos los estudiantes, pero tenemos también las empresas que vienen acá porque ven que es una conferencia importante en HPC, en computación de alto desempeño. Y por tanto, están interesados en tener aquí su participación, presentar sus nuevas máquinas, sus nuevos sistemas y tal. Y estamos en un momento muy interesante, donde todos los países, ¿no?, especialmente de la América Latina, están oleando para el desarrollo de HPC por causa de la inteligencia artificial. Entonces, Carla está catalizando, no sé si puede decir eso en español, trazer todas las empresas, las personas para el desarrollo en la América Latina de HPC. How to reproduce, how to replicate. In this case, it has made easy with the networks. If you trust the networks, then to run the whole workflow is not so complicated. Mi charla fue sobre diseño de chips, de aceleradores para la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque es el tema más importante que hay hoy en el campo de la arquitectura de computadores. ¿Cómo diseñamos chips que ejecuten las nuevas aplicaciones y las que vendrán de inteligencia artificial con el mínimo coste energético y la máxima velocidad? Bueno, normalmente acudo a los Carlas porque es un punto de encuentro entre la comunidad latinoamericana y es un punto más donde me encuentro con los países que yo quiero mucho, con las personas que quiero mucho, que conozco hace mucho tiempo. Luego vengo realmente a ver a mis amigos y a disfrutar. El Carla es la conferencia internacional más relevante que se hace en Latinoamérica. Llevamos más de un año trabajando para poder materializar este congreso. Después de 10 años desde que se hizo en Valparaíso la primera edición, he estado volviendo a Chile, concretamente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con el apoyo del Centro de Modelamiento Matemático y el Laboratorio Nacional de Supercomputación de Chile. Es importante mencionar que hemos tenido el apoyo de 17 empresas, de las 17 empresas más importantes que podemos encontrar en el panorama de la computación de alto rendimiento, que han decidido que es un evento relevante a nivel internacional y que han de apoyarlo. Es súper importante los lazos de colaboración. A ver, no estamos solos en este mundo. La idea no es solo Chile tiene que reinventar la rueda, tiene que comenzar a armar la supercomputación desde cero, sino que al final hay que armar lazos de colaboración con los distintos países. Este año hemos realizado 5 workshops temáticos, 6 tutoriales avanzados, 5 paneles de discusión, y ha habido más de 30 prestigiosas y prestigiosas speakers. Este año hemos recibido 42 papers científicos, representando un 68% de incremento respecto a la edición pasada. 21 de esos papers han sido aceptados. Adicionalmente, se han aceptado 13 posters. Yes, I'm very happy to see the difference because I have been participating in Carla since 2015.
So I have been the last 10 years in all the editions of Color. It's very nice to see how the growth of the conference, the number of people, the number of participation, the number of sponsors, the number of articles, papers presenting the conference. So it's now is a really representative conference from the Latin America community. I'm happy. Y me llevo mucho conocimiento que se lo voy a propagar a mi grupo. Es una retroalimentación, o sea, de verdad que felicito a los organizadores por este evento y sobre todo porque han pensado en la organización, particularmente para los system administrators y la gente que hace user support, que no es una cosa común. Hacer montones de investigadores de varios países, hemos tenido que hablar francés, italiano, lo que podamos para comunicarnos bien y eso ha sido muy enriquecedor también. Y el contacto, la camaradería, todo lo que sea, los problemas que quizá como el HPC, un nicho tan específico, aquí he podido conocer ciertas cosas, obtener tips, formas de trabajo. Todo ese conocimiento que aquí se está compartiendo ha sido muy enriquecedor y me dio una muy grata experiencia. Bueno, para MD es fundamental estar en Carla. Ya son varias las ediciones en las que estamos acompañándolos. Está en nuestro ADN el trabajo y todas las iniciativas de HPC y de inteligencia artificial y este es el lugar donde se reúne la industria a repensar la actividad, a ver las nuevas tendencias, a ver las nuevas tecnologías. Y para nosotros es importante para mostrar, pero también para aprender, para escuchar. Es importante en mi vida estar en Carla porque aquí están las cabezas que piensan en nuestra región y se puede conocer la tecnología de NVIDIA un poco más. Siempre nos se acuerdan de NVIDIA por las GPUs, pero es importante que mostremos toda la capa de software, toda la capa de los programas educativos que NVIDIA tiene para la región. Entonces, es siempre importante. Yo personalmente estoy en Carla desde el principio, pero este es mi segundo año como NVIDIA, tercer año como NVIDIA, en verdad. Entonces, es importante porque aquí son las personas que van a crear la computación de alto rendimiento e inteligencia artificial en nuestra región de América Latina. Lo más relevante de Carla 2024 para mí es que este año estaba acá en Santiago de Chile personas que son claves desde el punto de vista de cómo se piensa y de lo que va a hacer de HPC. De todos los países podemos encontrar personas que tienen mucha experiencia y que son relevantes en sus países, en sus regiones. Podemos hablar de Trusted Advisors que hacen toda la red, que son las referencias para se desarrollar computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. Definitivamente, Carla 2024 nos sorprendió mucho con la calidad de las personas y la importancia de las personas que estaban acá trabajando con nosotros. Para Deli, fundamental por participar en el Carla 24, porque nos permite conectarnos con la comunidad, con las necesidades que tienen los investigadores, los estudiantes, los desarrolladores. Y esto nos permite generar un networking que para nosotros es fundamental desde el punto de vista de entender adecuadamente las necesidades que tienen, de manera de poder llevarlas nosotros hacia el interior de nuestra organización y transformarlas en soluciones y poder seguir construyendo juntos soluciones en esta línea. Primero, que la comunidad de la Scalac decidiera hacer un galardón que lleva mi nombre es un gran honor, porque creo que hay otras personas que no, a mí no me hubiera, digamos, sorprendido que llevaran su nombre y no el mío. Segundo, este es el primer año. Entregarlo yo personalmente, pues es un doble honor, ¿no? Espero estar muchos años entregando el premio, pero ya soy muy mayorcito. Y en ese aspecto, el ganador de su premio, Luis. Luis es una persona que conozco muy bien, que he ido muchas veces a Bucaramanga. Es un gran cocinero, aparte de un ser investigador, y es una gran persona. Yo creo que es muy merecido este premio. El premio es una gran sorpresa, yo no esperaba, y es una sorpresa. Me gustó mucho, claro que me gustó y tal, mas así, no es un premio para Felipe Navó, es un premio para toda la comunidad. Es un premio para la cooperación en la América Latina por el desarrollo, que es eso que queremos. But now I'm getting sick and it's only when you're sicker that you figure it out. The world don't make sense when you're down. No, the world don't make sense when you're down. So I try my best not to get down. Now
money and I'm left here wondering why did I piss it all away so desperately.